Y continuamos en la serie Reconstrucción. Y hoy el tema de esta de esta tarde es And today's title is Sanidad emocional. Emotional healing. Y quiero llevarlos a la Biblia. And I would like to go ahead and take you to the Scripture. Y hay varios pasajes, pero me gustaría que leyéramos en el Salmo 38, versículo 8. But I'd like us to go ahead and read Psalms 38. Que dice de la manera siguiente. And it reads this way. Salmo 38, versículo 8. I'd like to go ahead and open our scriptures to Psalms 38, verse 8. Hoy estamos hablando acerca de la sanidad emocional. And today we are talking as a subtitle of our Healing. O reconstruyendo nuestra emoción. O other words, reconstructing our emotions. reconstrucción emocional. Or reco or emotional reconstruction. Y el Salmo eh, 38, en el versículo 8, dice de la manera siguiente: En Psalms 38, verse 8, reads: Estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. i am feeble and utterly crushed i groan with anguish from my heart Padre, muchas gracias. Te damos una vez más en esta tarde por lo bueno y maravilloso que tú has sido con cada uno de nosotros. Padre, gracias por la salvación que nos has dado, Señor. Gracias por la oportunidad de estar en este lugar y bendecir tu nombre, Señor. Qué bendición. What an incredible blessing to be able to gather. Pero hoy en esta tarde, Señor. This afternoon. Te pedimos de que tú nos hables. To y que us. hables, Señora, nuestra parte más interna, Señor, y más complicada de la vida del ser humano. Señor, porque muchas veces las aflicciones de la vida, heart, Señor nos llevan a una posición en la cual ya no podemos seguir. Take us to a condition that we can no longer. Pero entendemos, Dios, Padre, father, we understand que con tu ayuda podemos seguir adelante. But we understand that with your help we're able to move forward. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. En esta noche, señor. Tonight. Presento a cada uno de mis hermanos en esta tarde. I present each one of my brothers and sisters. Que han tomado ese tiempo para reunirse en este lugar. They have taken the time here señor, que tú les dé fuerzas. Father, that you give them strength. Y que traigas salud emocional a sus corazones. And that you can bring, father, to their en el nombre souls. de Cristo Jesús. And to their hearts in the name of Jesus. Amen. 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 Hoy estamos hablando acerca de la sanidad emocional. Y nosotros en la Biblia podemos encontrar diferentes historias de diferentes hombres a través de toda la Biblia que pasaron por circunstancias parecidas o similares. Similar. Es decir, que pasaron por momentos depresivos. Que <laughs> pasaron por esos momentos cuando su emoción estaba abajo estaba arriba. When they went Porque no nos podemos olvidar que ellos er, eran hombres de carne y huesos como nosotros. Que like también tenían sus problemas igual como nosotros los tenemos. They also had just like we do. Como por ejemplo a un profeta llamado Elías. So as a by the name of Elijah, Hubo un tiempo en la vida de este hombre que también pasó por esos valles por esos momentos depresivos que pidió a Dios que mejor le le quitara la vida imagínense hasta dónde llegó este profeta porque estaba pasando por un momento emocional bastante fuerte problem very, very los problemas que había enfrentado Elías lo llevó hasta esta posición Podemos también hablar de Jonás. Jonas. Jonás le entró una cosa así como complicadísima. And then we could go ahead and say that he started into this very complicated situation. Que yo estoy seguro que cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida hemos pasado. That I could tell you that at least one particular moment in our life we have gone through it the same Jonas way. Jonás entró en una etapa de, de emoción We can say that Jonas went through a moment of strong emotions. A tal grado que estaba furioso, estaba to the point that he was furious. De vez Have any of you ever been furious oh, or no. anything? Oh, you oh, knew everything's <laughs> peace and nothing's wrong. I don't know how many times he became angry, but the Bible registers that he became angry. Y tomar bastante tiempo para explicar la situación de Jonás Jonas pero Jonás fue a una, a, un, a una región a una ciudad llamada Nínive so y esta gente de, ese, de esa ciudad and the people from this city, había oprimido al pueblo de Israel y Jonás tenía cosas contra esa gente y cuando Dios lo envió a ese lugar

With that. Pero Jonás apareció en la ciudad de Nínive y Dios salvó a esa gente. And God the group of people. Y Jonás se enojó con, contra Dios y contra ellos. <laughs> Así como nos pasa a nosotros, Nuestras emociones que muchas veces nos enojamos por algo que nos hicieron. Thing, like o algo que de, que dijeron contra nosotros y nos ponemos igual que Jonás. <laughs>

momentos complicados emocionales He also went through those very difficult complicated moments. Que hubo una vez que le pidió a Dios que le quitara eso. That one day he asked God to take that away. Y Dios simplemente le contestó, "Bástate de mi gracia, Pablito." And then God just simply answered him, "You know Paul, just go ahead, my grace is enough for you and I will be there." No sabemos lo que tenía el apóstol Pablo. And we can see what apostle Paul really had inside. no sabemos de qué estaba padeciendo. Well actually we don't know exactly his physical Illness. Y, hay, y hay, muchas, hay muchas teorías o muchos pensamientos de lo que pudo estar pasando en la vida de Pablo. Así que también estas gente tuvieron problemas como nosotros los tenemos hoy en día. And also have like the ones we have today. Y si hablamos de Timoteo, un joven que se sentía eh, menos que los demás, con baja autoestimación. and he had so such self, low self esteem alguno de ustedes se ha sentido así

feel that we are worth nothing that we are just despised and set outside. Eso se llama baja autoestima. And that is known as low self-esteem. Y son esas emociones negativas que muchas veces nosotros eh, eh, pasamos en la vida. And those are common moments are feelings that we go through our lifetime. Ahora, esta es, les he mencionado algunos de esos hombres que nosotros leemos en la Biblia. Así que para no sentirnos tan solos si estamos pasando por un momento así o similar. So that we don't feel so alone if we're going through a moment like similar to what they went through. Eh, pero en todo eso nosotros necesitamos sanidad emocional. But in all of that we need healing. Necesitamos reconstruir Construir nuestra vida emocional. To porque todos en algún momento de nuestra vida necesitamos la sanidad emocional. Life, ya sea porque hayamos vivido momentos traumáticos. Because maybe we went to very traumatic moments. A veces pasamos por esos momentos complicados. We go those very Pos moments. Posiblemente hemos Pasado el abandono maybe we have suffered being abandoned. de nuestros padres, quizás de alguno de los padres, maybe from one of the or both of the el abandono de los de los amigos, or maybe our have us. o de la gente que nosotros considerábamos que estaba de nuestra parte, o de la gente que nosotros considerábamos que estaba de nuestra uh, parte, quizás la falta de atención en la, en, dentro de la familia, maybe the lack of that is in our que algunas veces quizás nosotros nos sentimos que no nos están poniendo la demasiada atención, quizás como hijos. Sometimes we feel like children that we're not getting that. Exact amount of attention that we need. Que los padres están poniendo más atención al trabajo, al dinero o a las cosas exteriores. Maybe the parents are paying attention Y posiblemente los hijos están ahí esperando esa atención de parte de ellos. And maybe the are for that attention. Posiblemente estemos pasando o hayamos pasado por eso, por ese momento. Maybe we have gone through moments like that. Alguna decepción amorosa. ¿Alguna maybe A moment when your emotional words crush. Have en any of you ever fallen in love? Y lo decepcionaron, la decepcionaron. And then you were you were discouraged. Le rompieron el corazón. They broke your heart. And it seems that you're not seeing the light. It's not you can't see the light que at the end of the tunnel. Lo veo oscuro, you see vez? everything is just dark. Alguna vez usted ha estado en ese momento? Have any of you ever been in that moment? Oh, in this side. tapa de la vida. Or oh, in that stage in the life. Que alguien que le prometió amor eterno y amor hasta la muerte, a los días lo abandonó, la abandonó. Somebody who promised to you eternal love forever, finally they abandon Esas you. Esas decepciones que nos llevamos en la vida. Those disappointments that we receive or get y through our lives. No life. hablemos del noviazgo, sino que también hablemos de las amistades cuando los amigos nos decepcionan. Unless that just talk about, you know, when our love Fellas, but also our friends. Los hermanos de la nos whenever the brothers and sisters from the church, they just deceive us or we feel deceived. Or whenever the pastors go ahead. Pero, eh, eh, a veces vivimos esos momentos. You know, but we go those moments, eh, eh, o cualquier otro evento en la vida life, que haya tenido resultados negativos. That has had a result to la pérdida de un ser querido. Whenever we lost someone that we care eh, for. La pérdida de, de quizás un bien material. Y eso nos ha llevado a sentirnos bajos emocionalmente. And that has taken us To be able to feel or have a low self-esteem. esos eventos negativos, well, those negative events possibly generando inseguridad it's en nuestra vida. Possible that they have been generating negativity in y us. O de incapacidad or feelings of not being able to have capacities to do things. Sentimientos de or feelings of anger. O sentimientos de depresión. Or feelings that we know as de bajo autoestima. Of low self y quizás eso ha ido durante mucho tiempo ya. And this has probably been going on for a very long, long time. Posiblemente usted ha estado buscando la manera de cómo avanzar y salir de ahí. It is possible that you have tried to find a way for you to move forward. Lo ha intentado una y otra vez, y todavía se siente que no puede salir de ese agujero. And you have tried so many times, but you have not yet been able to get out of that hole. Posiblemente ha intentado por otros medios. It's that you have tried other methods Porque eso es lo que sucede, hermano. Because that's exactly what happens Cuando las personas pasan por estos, estas etapas negativas en su vida When we have people that go to these negative moments Toman caminos y toman decisiones They go ahead and take paths or make decisions Algunos se lanzan a los vicios. And some decide that they're going to go ahead and just pick up some addictions Otras personas se lanzan a hacer la vida imposible And others just go ahead and decide they're going to go ahead and have this impossible life El problema con todo eso es que eso nos están llevando a que nuestra vida sea más miserable y que en vez de arreglar la situación cada día la estamos empeorando y nuestra vida emocional se va hundiendo and our emotional life is just drowning. Cada día nos sentimos más deprimidos Every day we feel more and more depressed. Cada día nos sentimos más enojados. Every day we feel more angry. Cada día nos sentimos inseguros. Eh? Every day we feel more insecure. Vez usted se, se inseguro, Have you ever felt unsecured? Dice, no no Have you ever gone through the moment where you said, no, no, I'm not going to take that test. I'm not going to pass it, so I won't take Ese trabajo it. trabajo no lo voy a tomar porque... voy a hacer ahí. You know, I'm not going take that job because you know what? Yeah. I'm not going make it. Eso, so forget it. Y eso ha llevado que muchas veces nosotros nos estanquemos y nos quedemos por años en ese mismo lugar. And that has taken us to be able to get in a motor being stuck and staying in the same place a year after year. Y dejamos que se vayan las oportunidades que vienen a nuestra vida. And we allow the opportunities to leave us that come to our life. Así que a lo mejor usted se está preguntando hoy en esta tarde and It's possible that you're asking yourself tonight ¿Y por donde empiezo and you say where shall I start ¿A dónde inicio ese proceso where shall I start this process Pues hoy me gustaría darle algunos pasos le voy a llamar pasos o algunos puntos de como nosotros podemos sanar nuestra vida espiritual, emocional so today I'd like to share with you a couple of points how we can restore or heal our emotional life como nosotros podemos reconstruir nuestra vida emocional how we can go ahead and reconstruct our emotional life y el primer punto del cual le quiero hablar in the first point that i want to share es el siguiente it's the next one número 1 number 1 would be identifique sus potenciales sentimientos identify your potential That you might have. Sentimientos negativos. Those negative feelings y sentimientos positivos. And those positive feelings. Todos tenemos sentimientos. We all have feelings. A ver, ¿cuántos tienen sentimientos? I mean, you have feelings. Todos nosotros tenemos sentimientos. Algunos de esos sentimientos son negativos. We all have feelings. Some of them can be negative. Como por ejemplo, For example, a veces nos levantamos decimos muy negativo o negativa. You know, sometimes Entonces, we wake up and I, This is a negative day. This is bad. Y nos levantamos enojados. ¿Alguna vez ha levantado usted enojado? sometimes we wake up and we're angry. Have you ever woken up and being angry? No, no levante la mano. Please don't raise your hand. Son sentimientos. These are feelings. Eh, que a veces nos levantamos así como, como que no dormimos bien o algo parecido. And sometimes we wake up like we didn't sleep well or something similar to that. A veces nos levantamos con sentimientos de culpa. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué no lo hice? ¿Por qué dije eso? Sometimes we wake up with feelings of

Identify. A fondo cuál es el problema en sí. To be able to identify exactly what the problem is. Porque mire, un, muchas veces nosotros nos levantamos, vamos a agarrar como ejemplo la ira o el enojo. So we're going to go ahead and say that one day we wake up and we're angry. Por cualquier cosa usted se pone enojada And enojado. you know, you just get mad and you're just mad for any little small thing. A ver, quiero preguntar, ¿por qué? ¿Qué se enoja usted noja a las personas? So let me ask why would people común. get angry? Just tell me an answer why people get angry? ¿Cuál sería? C give me an example why do people get angry? Bueno voy a tomar el ejemplo cuando uno se levanta. So let's take an example when you wake up. Eh, eh, cuando a veces nos levantamos. Sometimes when we wake up. Posiblemente dormimos mal. It's possible we didn't sleep comfortably. Tuvimos una pesadilla. Maybe we had a nightmare. Que alguien nos estaba robando nos estaban The, golpeando, qué sé yo. Us, something, Pero something, de repente nos know. levantamos y nos levantamos ese día. Ay Dios mío, no se ponga por enfrente porque se lo llevan. ¿Qué hay que hacer en ese momento? Identificar nuestros sentimientos. y si estoy enojado. We need to identify what we are feeling. ¿Qué tenemos que hacer? What do we need to do? No atropellar a la persona que se nos pone por enfrente o que nos dice buenos días y, no y qué de buenas tienen. No, usted dice bueno, estoy enojado o enojada, pero tengo que responder.

en sí el problema a fondo porque muchas veces cuando nosotros estamos en esa actitud Because many times when we are in that attitude, nosotros atacamos a la persona many times we attack the person, y no sabemos separar separate, ese sentimiento o esa acción negativa y por ahí es donde nosotros tenemos que actuar con And that is the moment when we need to be able to act with wisdom. Ahora, cuando nosotros no identificamos el problema. So in that moment we're unable to identify the problem. Vamos a atropellar a la gente. Then we're going to go ahead and just stomp or step over people. O muchas veces nosotros simplemente cubrimos ese problema. Or simply we decide we're just going to cover that problem. Tal vez estamos pasando momentos de ira. Maybe it's a moment when we are angry. Es increíble it's incredible Hay gente que pasa enojada o con ira uh, there's people here that, uh, people that will have anger issues constantly non-stop it's Es muy importante. It is very important. Por ejemplo, For example, muchas personas sufren de bajo autoestima. Many people suffer from low de, de, cualquier, de cualquier raza, de cual, en cualquier parte, de cualquier estrato social. You know, from any type of, of structure in life, any type of situation. Hay gente que sufre de bajo autoestima. People really suffer from low self-esteem. Algunos porque son demasiado delgados. Some because they are really skinny. Otros porque son demasiado bajitos. Some because they're really, really short. Otros porque son demasiado altos. Some because they're really tall. Otros porque tienen unas libras de más. Some because they're a little bit heavier. Otros porque son narizones. Otros porque no tienen nariz. Y hay un montón de cosas porque la gente sufre de autoestima. De bajo estima. Oh, there's so many reasons why people suffer from low self-esteem. Eh, eh, es, eh, es it's very common nowadays. ¿Qué pasa entonces, pastor? So then pastor, what truthfully happens? Cuando yo tengo bajo es, bajo autoestima, when I have low self-esteem. Bueno, algo pasó something happened Algo tuvo que suceder años atrás, something happened so so long ago y dicen, and many people would say actitud, that the root of that anger puede estar relacionada con el rechazo cuando somos rechazados por un grupo o por alguien o cuando hemos sido abandonados or when we have been abandoned. posiblemente un padre maybe by a parent una madre by a father or o posiblemente fuimos abandonados por los dos or maybe we were by both. y eso ha creado And that has created, a través del tiempo through the time, esa auto bajo estima That's created that low self-esteem. Ahora, ¿cuál es la clave para solucionar ese problema? So what is the key to be able to ca take care of that problem? No está en cambiar de apariencia. It is not all related in changing your appearance. Porque eso es lo que la gente comúnmente hace. Because that's exactly what common people decide to do. Por ejemplo, no se vaya a molestar nadie, ¿ok? So please don't get mad, no one. Solamente son ejemplos. It's only an example. Si somos demasiado pequeños, If we are uh, quite short. Nos compramos unas botas que tengan por lo menos unos 5 centímetros de alto. We buy some boots are about 5 centimeters of a

Es possibly <laughs> nothing to do with you. Eh, pero cuando ¿cómo solucionamos esa bajo autoestima? So how do we go ahead and take care of that low self-esteem? No cambiando las cosas. We don't go ahead and decide that we're going to change things. Sino, but en sanar but healing, los sentimientos de rechazo. But in healing the feelings of rejection. Y mire, déjeme decirle algo. So let me go ahead and say something. Muchos de nosotros Many of us, cuando éramos niños Fuimos rechazados. We were rejected. No, pastor, yo no. And you say no, pastor, I was never rejected. A ver, ¿se acuerda cuando usted jugaba en el colegio? y hacían una línea. And they No sé, le voy a contar la historia de mi país, cómo era allá. Well, let me share a little bit how it's taken care of in my country. So we were gonna go ahead and play soccer. And we would go allá. ahead and line up, and we were about 20 of us and they started to choose. And then they would always go ahead and choose the one who couldn't play that sport.

And set yourself free from everything of the past. El pasado es pasado. You know, past is past. Quedó en la historia. It's part of the history now. Las cosas que ya fueron ya no se pueden arreglar. The things that were already done in past you can't fix. Ya pasaron. It's part of the past. Ya no se puede regresar al año de 1980. You can no longer no. go back to 1980. Hello. Ya no. No more. You cannot. Pero sí podemos cambiar el futuro. But yes, we can change the future. Así que lo que sucedió en el pasado. So whatever happened in the past. Dejémoslo en el pasado. Then we need to leave that in the past. Y ya no carguemos con ese pasado. And we should no longer carry that. And uh Así que tenemos que librarnos de ese pasado. So Porque una vez que se haya reconocido cuáles son esos sentimientos are, que están estorbando barrier, y que no le permiten sentirse bien, to feel good, deberá determinar. Then para superar, to be able to overcome this and feel better. Esos eventos que provocan ese dolor. those events that provoke that feelings, that anger, that superar. we need to overcome that. Ese sadness. we need to overcome that that was in the past. Hay que superarlo. we need to go ahead and overcome this. de lo contrario, if not the contrary to all this, no, no dejarán ser feliz. Then we will not be allowed to be happy. No detendrán anclados en ese pasado. We are going to be anchored in the past. Nuestro, nuestra vida emocional. It's going to be an obstacle for our emotional life. Nos vamos a sentir emocionalmente destrozados. We're going to feel emotionally destroyed. Así que tenemos que determinarlos de echarlos o ponerlos atrás. Ya sea el pasado. Ahora, la pregunta es: ¿Cómo, pastor, nosotros nos podemos liberar de ese pasado? So, the question is: Pastor, how can I set myself free from the past? Se puede lograr a través del perdón. You can go ahead and find this through forgiveness confesar esas faltas we need to be able to confess all those faults que hemos cometido that we have done. perdonar esas cosas que nos hicieron daño we need to those that have hurt us. además también tenemos que confesar pecados ocultos we also need to be able to confess those sins that are hidden esas cosas que nadie sabe. Those eh, things that no one knows. Esas cosas que no queremos que nadie se dé cuenta. Those things that we don't want anyone to know. Así que si nosotros queremos dejar ese pasado, so if we want to go ahead and leave that things in the past. Y liberarnos de ese pasado que nos sigue atormentando, to be able to be free from that past that keeps on tormenting us. La solución es el perdón. The solution is forgiveness. Confesar nuestras faltas. It's to be able to confess our faults. Pero no se preocupe. But don't worry. Usted no tiene que gritarlos a las cuatro vientos lo que usted ha hecho en la vida. Usted no tiene que confesarlos o decírselo a alguien en especial. Porque algunos están pensando, ¡Uva! Uh, se van a dar cuenta de lo que yo he hecho." Y saben lo que yo he hecho y no Because no, no you're going probably thinking right now my god they're going to find out exactly what i did esas cosas no las puedo decir no las puedo eh, sacar a la luz And you say those things i cannot say them out loud nobody can know no se preocupes a quien tiene que confesar esas faltas es A Dios. To whom you need to be able to confess those things is to God. No importa lo que usted haya hecho, confiéseselas a Dios. It doesn't matter what you did, you need to confess it to God. Dígale a Dios, mira, Dios, aquí yo fallé y esto hice yo. Mire, Dios lo sabe. And go ahead and confess it to Him and say, Lord, this I did and continue. Dios sabe lo que cada uno de nosotros hemos hecho. God knows what each one of us have done. Y lo que Dios espera. And what God is waiting for es que nosotros se lo digamos. is for us to tell Him. Él lo sabe, he knows this. Él sabe todos los detalles. He knows every one of the details. ¿Cuándo? when, ¿Cómo? how ¿Y qué? and what. Pero but he is waiting god is not gonna obligate you. confess confess es una it is one of your personal decisions y cuando nosotros confesamos esas cosas ocultas a Dios, and when we go ahead and confess those things to god it's como un peso se quita de nuestras espaldas. It's like this heavy load is removed from us. Y así nos estamos liberando de ese pasado. And this is the way that we set ourselves free from Pero the es past. es importante confesarlas delante de Dios. But it's important that we confess them before the Lord. Porque es un asunto entre Dios y usted. Because this is something between you and God. Eso es. And that's what it is. Además. Furthermore, debe de tomar la decisión. You should go ahead and make a decision de to be able to forgive. Y aquí está uno de los que más ser and this is one of the details that is the hardest thing for a human being. Por ejemplo, nosotros hemos sido dañados, o contra nosotros. Whenever we have been harmed or somebody attempted something evil against us, nos, nos, nos somebody hurt us in, in an emotional way. Tenemos que pedirle perdón a esa persona. We need to be able to ask God for forgiveness. Si queremos sanar nuestro corazón. If we want to go ahead and heal our heart. Y eso es lo que cuesta, and that is what is the hardest Pero escuche thing. bien, el perdonar. But listen though, to be able to forgive. No es una opción. It is not an option. No es si yo quiero. It is not if I want to. Si nosotros queremos sanar nuestra vida emocional. If we want to be able to heal our emotional life. El único camino. The only path. Es el perdón. It is forgiveness. Es complicado. It is complicated. Es difícil. It is difficult. Pero si queremos sanar. But if we want to be healed. Y reconstruir nuestra vida emocional. And to rebuild our emotional life. es por medio del perdón. It is all done through forgiveness. Es necesario hacerlo. It is necessary it needs to be done. Así que para dejar el pasado, so in order for us to leave the past, el perdón. Forgiveness needs to come. Ahora bueno, si usted dice, mire, yo no puedo perdonar. For example, if you say, yes what? I cannot forgive. Eso que le hicieron en el 2000. You know that thing that they was done to you in year 2000. Irá con usted hoy en el 2018. Then it's going to continue with you in this year. Y no es hasta que se perdona eso que se rompe, se queda. And it's not to the point that you're able to forgive that that is broken. Yo sé que es difícil, pero lo podemos lograr. I know that it's difficult, but it is possible. Lo podemos lograr. We are able to achieve this. Yo les animo, hermanos. I lo, encourage you. Si alguien fue lastimado en el pasado. past. Y hoy quizás usted se siente eh, con esos eh, sentimientos negativos. today you find yourselves with those negative feelings, Enojo. With that anger. Depresión. With that depression, bajo autoestima. And you have that low self-esteem. Hay que perdonar. Then we need to be able to forgive. Hay que intentarlo. We really need to try. Hay que hacerlo. We really need to do this. Porque eso le traerá sanidad emocional. Because this is going to bring healing to you. Y número tres. And number three. Busque la voluntad de Dios de todo corazón. Seek God's will with all of your heart. Para poder recibir una completa sanidad emocional. To be able to receive a full healing. Debemos de buscar a Dios todos los días we, con intensidad. We need to seek God with and with all of our heart. Es indispensable hacer eso. It is. We are unable to do this. We need to go ahead and follow through. Para poder encontrar la verdadera sanidad emocional. true healing. Pues solamente Dios puede dar o darnos esa herramienta. Because only God can give us that tool. Sí. Mire, la gente cuando ha pasado por esos momentos traumáticos va a los a los psicólogos y no estoy diciendo que eso sea malo. Sí, bueno ir. And when people go to traumatic moments, they go to the psychology. I'm not saying it's bad; it's good. Pero el resultado de que ellos no van a poder tratar con ese problema porque ese problema es profundo, es del alma. But you know, the truth is, they're not going to be able to deal with your problem because your problem is from within yourself, deep inside. Es algo que solamente Dios puede tratar. It's only. Taken care of through God. Le pueden ayudar ese tipo de profesionales. That type of are able to help Quizás por un tiempo usted se va a sentir bien. time Pero a los días usted se vuelve a sentir lo mismo. But a couple of days later you're going to feel the same. Y por eso tiene que ir al, al, al doctor y le van a comenzar a recetar cosas y bueno y lo van a mantener medio and that's a reason why sometimes they'll go ahead and have you go to another appointment and they'll give you medicine that'll just make you a little bit moody pero solamente dios puede sanar el problema del ser humano o el problema del alma but truthfully only god can heal the problem of the soul el problema emocional tenemos que dejarlo en las manos de dios the emotional problem that we have we need to leave it in god's hands solamente él nos puede dar la fuerza y el ánimo para seguir only he can give us the strength and the courage to continue así que pídale a dios hermanos si usted está pasando por uno de esos de esos uh, momentos o de esos conflictos so go ahead and ask god if you're going through a moment or a crisis That's similar to this. Para que Dios le so that God can go ahead and give you encouragement, encourage you A ese, ese en su vida. to be able to overcome that obstacle in your life. Para que Dios le para so that God can give you the strength so you can forgive. Lea la Biblia. Read the Bible. Estudiala. Study it. Los there you will find the advice that you need. Y la guía necesaria para la reconstrucción emocional. In the specific guide that you need to follow to reconstruct your emotional life. Hey, busquemos en la palabra de Dios. Seek and look in the word of God. Tenemos historias que nos enseñan cómo reconstruir nuestra Vida emocional. We find stories in the Bible that help us rebuild our emotional life. It hermano. is the word of God. Donde no tenemos esa, esa para poder encontrar la solución. It is there that we find the guidance that we need. Numero 4. Number 4. Decida vivir en obediencia total a Dios. Decide to live in total obedience To God. porque una vez comience a profundizar en la palabra de dios acompañada con la oración and it's with the prayer and the word comenzará a recibir dirección Then you're going to start to receive direction y entendimiento and knowledge of things that maybe in the past you considered that they were just common things. Y ese entendimiento and that knowledge le a vivir it's going to help you to live the way that God wants you to live. Come on, go ahead and push yourself to be able to look for guidance from guidance that comes from God so that you can go ahead and receive more knowledge of God. Así que para poder nosotros reconstruir nuestra vida emocional. For us to our life, hay que decidir vivir en obediencia total a Dios. Número cinco. Number five, haga amistades con personas que le van a edificar. Go ahead and Make friendships or have friendships with people who are going to edify you. Do not go ahead and run to get advice from a person that's going to destroy you. O amistades que lo van a llevar por el mal camino. Or friends are going to take you in the wrong path. Este punto es clave. That point is so clear. De gran utilidad. And it's such of a great importance. para que puedas llevar a cabo, so that you could go ahead and continue todos y cada uno de estos pasos, each and one of the steps hacia la sanidad emocional, to the complete emotional healing, las buenas amistades, good friends. Pero si nosotros queremos sanidad emocional, if we really want healing, Debemos de apegarnos a las amistades que van a ayudar a nuestra reconstrucción o a edificarnos. We really need to go ahead and attach to friends that are going us. Y número seis. And number six, Acepte los regalos de Dios. Receive the gifts from God. Una de las cosas. One of the things. Que nos puede llevar tiempo. That take some time, es aprender. Es aprender. A recibir los regalos de Dios. To receive the gifts from God. ¿Por qué? ¿Why is this? Porque muchas veces. Many times, nosotros pensamos que no los merecemos. We think that we don't deserve God's gifts. Oh no, Pastor, adiós. Dios no me puede dar nada, mi bueno, porque yo me he portado muy mal. No, Pastor, really, God can't give anything good to me because I've been really bad. A veces eso no puede nos puede tomar tiempo a que nosotros recibamos lo que Dios quiere darnos. Many times that's just going to take time for us to receive the gifts. La reconstrucción emocional, mis queridos hermanas y hermanos, the emotional reconstruction, my brothers and sisters, Es un proceso. It is a process. Y en ese proceso, and in that process, Cuesta entender de que somos dignos de recibir los regalos de Dios. It is very hard for us to understand that we deserve God's gifts. Porque no se trata por méritos propios. Because it's not because of your good merit. O sea, los regalos de Dios no se reciben por lo que yo hago. In other words, I don't receive God's gift because of what I do. No son méritos nuestros. They are not based on my merits. No los ganamos con nuestras acciones. We do not win them because of our actions. Entender eso nos puede llevar tiempo. To be able to understand that it's going to take us time. Nosotros recibimos lo, los regalos de Dios. We receive God's gifts. Por su amor. Because of His love. Porque él nos ama because he loves us. O sea, los regalos de Dios no se reciben por lo que yo hago, sino por su amor. So God's gifts are received because of his love and not because of my eso, good deeds. Por eso es que no importa lo que yo haya hecho en el pasado. So it really doesn't matter the good or the bad that I did in the past. Si yo le pido perdón a Dios, if I ask God for forgiveness, él me perdona. Then he's gonna forgive me. Si yo le confieso las cosas a Dios, If I the to God, las cosas ocultas, dos things that are hidden, él me perdona. That he's gonna forgive me. Si usted y yo le confesamos a Dios nuestra falta él nos perdona. If we confess our sins to God, He will forgive us. Por su amor. because of his great love fue tan grande el amor de dios god's love was so great que nos regaló. that he gave to us la salvacion salvation